Lisandro Paz, en vivo, en Radio Facundo Quiroga. Este es el candombe de los barrios de hoy. Las consecuencias hoy lastiman. Camino por mi barrio y pienso dónde han estado los gobiernos que se jactaron de protegernos. Falopa y delincuencia hoy están copando las calles del barrio y esto se está poniendo fiero. Se queman sueños, también vidas como quien ondear. Y un día soleado puede transformarse en negro. Y hoy, hoy, ¿qué haré? ¿Qué harás con esta realidad? Hoy, ¿qué haré? ¿Qué harás con esta realidad? ¿Cuántas opciones tendrá un changuito que nace y crece en un ambiente así, mirando a sus padres y hermanos entregar sus sueños por nada al mal vivir? Se están matando en la vereda de la cuadra, todos miran, nadie hace algo. Siguen con sus vidas como si no pasara nada. Seguro tienen miedo y lo más triste es que esto ya es como algo normal. Hoy, ¿qué haré? ¿Qué harás con esta realidad? Hoy, ¿qué haré? ¿Qué harás con esta realidad? Sin educación hay pocas opciones. Yo he dejado la escuela cuando era changuito. Mi alrededor contaminado. No veía otra que seguirlos. Ahora saco ventaja, choreo, mato si es necesario. No me calienta ni acá, mi mente está en otro planeta. Lo siento, no puedo darme cuenta del daño que te causo. Tengo tanto odio y me cuesta darle valor a esta vida, a la tuya y a la mía. Y hoy, ¿qué haré? ¿Qué harás con esta realidad? Hoy, ¿qué haré? ¿Qué harás con esta realidad? Hace que año que le rezo y no pasa nada. Todo sigue como si no me escuchara Diosito. Y esta balanza que nos ha dado es una estafa. Los pobres más pobres, los ricos más ricos. Veo al bendito consumismo dejando mierda, dejando miseria, dejando gente a un lado del sistema que apenas puede sobrevivir. ¿Te estás dando cuenta? Mira qué casual como todo cierra. ¿Por qué será? Las cárceles están llenas de pobres. ¡Hey! Hoy, ¿qué haré? ¿Qué harás con esta realidad? Hoy, ¿qué haré? ¿Qué harás vos con esta realidad? ¿Qué haré? ¿Qué harás con esta realidad? Hoy, ¿qué haré? ¿Qué harás con esta realidad? Lisandro Paz se llama, es santiagueño y aquí nos mostró un candombe de su composición porque sintió que él, esos tamboriles sí, uruguayos se le metieron.